Usualmente, solo vientos y el sonido constante de las olas en su encuentro con la orilla rompen la tranquilidad que reina sobre la superficie del mar en la playa Los Órganos. Pero debajo del agua, entre agosto y octubre, un mamífero coloso de 17 metros y 40 toneladas en promedio rompe con lo que en otra temporada del año sería un mar apacible y se proclama rey del océano. Este es el llamado que se puede escuchar a miles de kilómetros de distancia de una manada de ballenas jorobadas macho, marcando el inicio de la temporada de apareamiento de esta especie en el océano norteño. Da inicio también a un espectáculo sin igual, cuyo escenario año a año es la costa norte de nuestro país. Afortunados somos en verdad los peruanos, que podemos recibir este regalo que rompe con la rutina y nos llena de admiración y asombro por la naturaleza. Un equipo de RPP viajó hasta Talara, huyendo del nublado invierno limeño en busca de aventuras dentro y fuera del agua. El objetivo es demostrar que Piura es más que sus paradisíacas playas y que también es un lugar propicio para los deportes marinos, las actividades de aventura, la buena comida y, sobre todo, para hacer un cambio de rutina. El itinerario de este viaje va de viernes a domingo, así que se trata de una escapadita de fin de semana. Todo comienza un viernes en el aeropuerto Jorge Chávez, con un poco de tráfico para despedir las grises tardes limeñas. Dejamos el equipaje y abordamos el avión rumbo a Talara. Llegamos a Talara, tenemos una misión muy importante, que es buscar ballenas. Un vuelo de hora y 20 minutos separa a la fría capital con sus mínimas de 14 grados del norte, que por esta temporada no supera los 20 grados centígrados de temperatura. El clima en esta zona es ideal para unas breves vacaciones en cualquier época del año. El paisaje desértico nos acompañó hasta Máncora, un simpático pueblo que vive de la pesca y de actividades relacionadas al turismo. Aquí precisamente se encuentra nuestro hotel. Tras un rápido registro en recepción y un vistazo al panorama, que revela un plácido puerto artesanal, nos despedimos de la tarde con una relajante sesión de masaje. Este masaje consiste en lo que es relajación, en lo que es descontracturante, reflexología, ya que estamos en Máncora disfrutando de un rico sol, arena y de mar. No hay nada mejor para comenzar unos días cargados de aventura luego de un viaje en avión, como un masaje con aceites aromáticos, un poco de música que se mezcla con el sonido del mar y, para finalizar, una copita de champán. ¡Salud!
Muchos viajan al norte del país buscando sol y mar, pero también pueden encontrar aventura aquí en la frontera, en el límite entre Tumbes y Piura. Se encuentra la quebrada Fernández y ahí se practican la mayoría de los deportes de aventura que se pueden encontrar en los alrededores de Maco. El día comenzó muy temprano rumbo a un lugar poco conocido por los turistas, la quebrada Fernández. Ubicada en la frontera entre Tumbes y Piura, este espacio, alejado de las playas y el mar del norte, nos lleva a un escenario de campo, pero aún acompañados por ese sol radiante característico de Piura. Nos encontramos en el fondo de La Caprichosa para hacer actividades de aventura. Hoy nos toca zipline o canopy a 150 metros de altura. En el ecofundo La Caprichosa nos recibe nuestro instructor para darnos una explicación del recorrido y estar preparados para lo que nos espera. Lo vamos a llevar con la movilidad hasta la falda del cerro. Caminamos unos 20 minutos, que es la subida del cerro, hasta la parte más alta, y ahí vamos a empezar el deslizamiento. El deslizamiento consiste en 1.600 metros de cableado dividido en 4 tramos. ¿Y ha habido muertos o heridos? No ha habido ningún tipo de accidente, por eso todos los equipos aquí son supervisados y siempre no chequeados periódicamente. Gracias a Dios nunca ha habido ningún incidente, ¿no? Menos mal, que no sea la primera vez. No, claro. Más bien la van a pasar muy bonito. Confiados en nuestro guía, nos subimos a la tolva de este viejo fort y nos dirigimos a las faldas del cerro más alto. El recorrido es corto y arenoso, así que hay que usar protección solar en todo momento. La ropa cómoda y deportiva es recomendada. Al fondo de ese último cerro, allá vamos a ir, está a 150 metros de altura. Aquí empieza la caminata hasta el punto más alto. Y nos vamos. El zipline o canopy consiste en deslizarse a través del aire por cables conectados entre dos puntos. En esta red de cableado, el punto más elevado se encuentra a 150 metros de altura. Claro, hay que subir hasta allí. Vamos a ir de allá hasta allá. 20 minutos de caminata cuesta arriba pueden quitarle el aire hasta el excursionista más experimentado. Y ni qué decir de nosotros. Finalmente llegamos a la cima. La vista es impresionante. Nuestro guía nos coloca el equipo de seguridad que cargamos sobre la espalda en las mochilas. Lista. Preparada. Es importante decir que, si bien el canopy es una actividad segura, siempre hay que buscar agencias autorizadas y recomendadas por el Ministerio de Turismo. Total, si el objetivo es divertirse, ¿para qué tomar riesgos innecesarios? Con todo listo y un poquito de nervios, ya estamos listos para lanzarnos de cerro a cerro a 150 metros de altura, si es que en algún momento se puede estar listo para algo así. ¡Ya! ¡Ay, mamita! ¡Vamos, Ale! ¡Levanta, levanta! ¡Eso ahí! Este circuito de zipline tiene cerca de 160 metros de extensión entre 4 líneas. La aventura agrega un nivel más de complejidad al considerar que el freno está en una de las manos y el viento puede generar algunos retrasos en las llegadas. Ya esta sí no me lo esperaba. Me quedaba en el medio.
que había mucho viento. Si se queda a la mitad por frenar antes de tiempo, como yo en una de las líneas, descuide. Con un poquito de fuerza puede jalarse a la siguiente plataforma. Tras el aprendizaje, ya no cometerá el mismo error. La primera línea es la más difícil. Luego, todo se vuelve más sencillo. La adrenalina ayuda a aumentar la sensación de diversión. ¡Vamos, Meche! ¡No pasa nada! Pero el día recién comienza y ahora nos toca un poquito de mar. Llegamos hasta el puesto de Luis, un instructor de surf con mucha experiencia para que nos dé algunas clases. Bueno, ahora sí, ya estoy lista con el wetsuit puesto, con este calor, pero no importa porque es reglamentario. ¿Esta es mi tabla? Claro, esa es tu tabla. Perfecto. Entonces yo agarro la tabla, me eche el micrófono y yo me voy. Primero hay que aprender a pararse sobre la tabla, algo que es mucho más fácil de hacer sobre la arena que el mar, obviamente. Orly es hijo de Luis y él me va a acompañar dentro del agua. Calentamos, siempre es importante estirarse antes de hacer cualquier actividad física y ya estamos listos. Ya recibí mis primeras clases de surf y ahora Orlin me va a llevar al mar y se va a asegurar que no me ahogue, aunque creo que va a ser poco probable porque no hay tantas olas, ¿no? Sí, ahorita no está tan bueno, pero igual siempre hay sorpresas, así que vamos a probar. Vamos a que el mar nos sorprenda. Lamentablemente, el viento no colaboró con nuestro deporte e impidió que se formaran algunas olas. No fuimos los únicos decepcionados. Tras un tiempo prudente, decidimos cambiar de actividad. Bueno, tanto sol y tanta actividad nos ha dado un poquito de hambre. ¿Y qué se puede almorzar en Órganos, en el norte del país, si no es un ceviche? Vamos a ver qué hay. La gente va en familia y en pareja a compartir más que un plato de comida. Pero nosotros somos curiosos, así que nos metimos hasta la cocina para ver cómo preparan en el norte un ceviche de pez espada. Yajaira, tenemos unas ganas de comernos un ceviche y nos han dicho que acá se hace muy bueno. ¿Cómo lo preparan? Muy bien, muy buenas tardes. En primer lugar necesitamos el pescado, puede ser mero, espada, el más fresco que viene de acá y qué mejor que en nuestro Perú, el norte tiene una variedad de pescados y es lo más rico y lo más fresco que pueden probar aquí en el Bambú. Yajaira es chef en esta picantería y comparte con nosotros su secreto. Estoy preparando ceviche de pescado espada, el cual le voy a agregar el zumo de limón. El limón tiene que estar completamente verde porque esos los amarillos para no sirven para un buen ceviche. Ajá, ¿y qué tipo de con qué lo condimentas? ¿Con qué condimento? Con un poco de sal, glutamato, un poco de culantro, ají limo, el ají limo fresco también. Los ceviches se preparan al momento y con rapidez para saciar el apetito de sus clientes. Este grupo viene de Lima como nosotros por el fin de semana a ver las atracciones que ofrece la naturaleza. Debemos dejar que nuestros nuevos amigos disfruten su almuerzo para aprovechar un respiro entre actividades y comprar algunos recuerdos. En el Parque de las Iguanas en Máncora podemos encontrar decenas de puestos con pulseras, collares, aretes y recuerdos de su visita por el norte para satisfacer todos los gustos y caprichos.
El nombre de este parque se lo dan los plácidos habitantes que llaman a las ramas de estos árboles su hábitat. Las iguanas conviven con otra fauna y con los vendedores de artesanías que abren todo el año desde las 10 de la mañana hasta la noche. Esta señora nos cuenta que en su puesto lo que más sale son estos vistosos sombreros de ala ancha, perfectos para protegerse del sol. A ver, señora, ¿qué es lo más representativo acá en Máncora? Los sombreros que los traemos de Catacaos. Ajá. ¿Y cuánto cuestan? A ver, algunos modelitos. Este sombrero vale 200 soles. ¿200? Porque está una semana para hacer este sombrero. ¿Una semana? ¿Y por qué tanto? A ver. Es mucho trabajo. Este es paja toquilla. La hacen las artesanas de Catacaos. Ajá. ¿Y la gente los compra? Sí, los turistas lo compran mucho. Los souvenirs nos recuerdan que este es un pueblo playero y que en esta época del año las tortugas y las ballenas son la atracción central. Tortugas que representan al Ñuro, la playa del Ñuro. ¿Cuánto salen? 5 soles. De ahí los caracoles sí son de acá, de Máncora. Por supuesto, las tablas de surf no pueden faltar, ¿no? Mira, también tengo un ballenita así chiquita, la ballena jorobada. Estas ballenas de piedra pómez solo aumentan nuestra curiosidad por lo que aún estamos por ver. ¡Colitos! ¡Ya es un recuerdito de Máncora! El encanto del norte se ve en esta vendedora. La especialidad de este puesto son las camisetas impresas. ¿Qué sale más acá? Sale el polo, el vivirí de Máncora también. Está muy bonito. Ay, ¿a cuánto lo vende? 15 soles, hasta 13 soles lo dejamos. ¿Ah, sí? Está bien. Oye, yo acabo de comprar a 15, me han estafado. De haber sabido que podía negociar. No importa, ¿y este de acá? A ver, cuéntenos, ¿cuánto está? Este 20 hasta 18, hasta 15 puede ser. Sino que mandamos a hacer por cantidades grandes y ya pues nos sale menos, por eso lo vendemos hasta 15 soles. ¿Y qué color sale más de estos? El blanco y el negro. Este negro. ¿Y para los niños tiene algo o no? Sí, también. A ver, enséñenos. A ver. Polito regalo. Alguien que me quiere mucho. Me trajo esto de Máncora. Esto estaba buscando yo. Señor, ¿a cuánto los chifles? A 5 soles le dejamos los chifles. ¿Tan caro? No, está barato porque ¿sí? está a 6 soles, le estoy dejando a 5 soles. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre el chifle que se hace en Lima y el chifle que se hace en Piura? ¿Por qué acá es más rico? Porque acá el plátano es de la selva y allá compraban otro plátano. El plátano es más suave. Bueno, yo le creo que los suyos son los mejores chifles, así que... Claro. 3x10, por favor. Ya, muy bien. Aprovechando la oferta. Claro, y te voy a probar uno para que vea. Ya. Claro, esa es la voz. Ya está bien. Dulcería Don Pepe. No importa. Esto es felicidad. Esto es felicidad. Claro. A ver. Pero. Ese bien rico, suavecito, como cama. Buenazo. Salados. Ay, ay, ay. Crocantes. Como debe ser un buen chifle, ¿sí o no? Esa es la voz, la misma. Entrevista, por favor. Dulcería Don Pepe, ya está. Aquí se compran los chifles. Muchas gracias. Gracias a usted, amiga. Que le vaya bien. Nos vamos. La tarde se acaba y hay que llegar corriendo a nuestra siguiente actividad. Pádel al atardecer. Este deporte es muy sencillo. Tomamos nuestra tabla, el remo y hacemos movimientos constantes con los brazos parados sobre la tabla, procurando mantener el equilibrio. Y luego disfrutamos del paisaje. Falta un poco de práctica, pero eso no quita que sea relajante. No hay nada como el agua tibia del norte para terminar la tarde. ¿Qué tal? Calientita el agua. ¿Sí? Ha sido un día largo, pero no perdemos de vista nuestro objetivo, el avistamiento de ballenas. Esta noche hay luna llena, y eso, según los supersticiosos, siempre trae actividad en el mar.